San Lucas 1. Aleluya. El verso 26. En realidad yo voy a hacer énfasis en el 38, pero quiero leer el 26, donde dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando usted, la gente de extracción católica, un sector de la cristiandad, la Grey católica, le digan lo que generalmente me dicen a mí, que no creemos en la Virgen María. Nosotros creemos en la Virgen María, está acá en la Biblia. Lo que no la adoramos. ¿Me entiende? Porque ella, siendo virgen, concibió y dio a luz al niño Jesús, sin participación de varón. Pero luego ella formó una familia. También es un tema que tendría que explicarte, pero yo quiero hablarte del poder de la Navidad, del poder de un pesebre. Por una muchachita que escasamente tendría entre 14 y 15 años, y un muchacho que rozaba los 20 años, José. Lo que generalmente conocemos como la Sagrada Familia. Les voy a tirar un milagro de la Navidad. Levanten la mano los matrimonios presentes. Los matrimonios presentes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienen hijos? Ustedes también son una Sagrada Familia. ¿Saben por qué? Porque Jesús nació en su familia. Amén. Cuando hablen de la Sagrada Familia, mi familia es sagrada. Ahora, el nombre de esta muchacha era María, 28, 28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo: salve, muy favorecida. Quiero que se grabe esta palabra, favorecida. ¿Qué quiere decir la palabra favorecida? ¿Quiere que busquemos una más actual? Afortunada. No me gusta esa palabra, pero para que no entienda, afortunada, eres muy favorecida. Te tocó en suerte. No le tenga miedo a la palabra suerte, no tiene nada que ver con la quiniela, no tiene nada más que jugar ahora el gordo de Navidad, no tiene nada que ver con eso. Acuérdense que la Biblia, cuando eligieron al sucesor de Judas Iscariote, tiraron la moneda y echaron suerte, porque consultaron a dos tablitas que llevaba el sumo sacerdote aquí, que era el Urín y el Tumín. ¿Quieren saber más de esto? No nos va a alcanzar toda la noche. No nos va a alcanzar toda la noche. ¿Eh? No voy a hablar de eso. El Urín y el Tumín, que significa justicia. Tiene un significado muy grande. Dos tablitas que tenían en forma de moneda, que tenían acá los sumos sacerdotes. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre quién reemplazó a Judas Iscariote. Y vamos rápido. Matías, muy bien, Matías, muy bien. El único versículo que se habla de Matías. El único versículo que se habla del hermano Matías. Ahora bien, dice: muy favorecida. Guárdese esta palabra porque después voy a volver a esta palabra. Quiero hablar sobre esto. El Señor es contigo. Recordá que cuando las cosas no te salen bien, cuando eres discriminada, una chica adolescente embarazada, hoy sería motivo de mucha preocupación, ya no de condena social, de preocupación. Yo como pastor me preocuparía en gran manera una chiquita embarazada, ¿no? Una hija, una nieta, cuanto más, ¿verdad? Sería un motivo tremendo. Pero en la época bíblica, y cuando yo era niño, no hace falta mucho, años atrás, una chica que quedaba embarazada, soltera, en el barrio, era la peor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y a veces hay cosas que no vamos a aplaudir, no le vamos a dar la medalla, no la vamos a poner en el diploma, en el cuadro de honor de la iglesia, pues tampoco vamos a condenar a nadie. ¿Está bien? Demasiada carga lleva con su propio pecado, porque las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones tienen consecuencias. Así que le dice: muy favorecida, en medio de una lucha atroz. No gozaba el favor porque la ven embarazada. Su propio esposo, el que la había desposado, José, cuando la vio encinta, San Mateo, capítulo 1, dice que quiso dejarla secretamente para no infamarla. ¿Qué significaba infamarla?
es dar a conocer el acontecimiento que su novia estaba embarazada y lo que correspondía era la muerte. ¿De qué manera? Con piedras, la sepultaban a piedrazos y así moría la culpable de esto. Pero como Dios sabe a quién escoge, Dios quiere levantar mucho José este año. Dios va a levantar a muchos José este año. Hombres que tengan una sola cara, una sola palabra. Aleluya. Que saben llevar la presión. Que se la aguantan, hablando en criollo. Que se la aguantan. Pero claro, no le daba tanto como para decir, bueno, la acepto por esposa. La quiere abandonar secretamente. Imagínese usted la carga emocional de esta chica. Imagínese usted lo que está pasando. El ángel se encarga bien de decirle, muy, no le dijo favorecida, muy favorecida. Yo quiero desatar una palabra de bendición del primer milagro de la Navidad esta noche. Las mujeres de buena voluntad que están aquí son muy favorecidas por Dios. Hay cosas que le han salido mal este año, la han señalado con el dedo, la han discriminado en su trabajo por ser cristiana, gloria a Dios, o porque tuvo un problema en su vida, gloria sea el nombre del Señor, porque Dios te está diciendo que eres muy favorecida, aleluya, muy favorecida, aleluya, vas a pasar el tiempo de la prueba, vas a pasar el tiempo de la lucha, no sabes lo que Dios está depositando en vos, ay, bendito sea Dios. Bendita tú entre todas las mujeres que están presentes, levanten su mano, diga, yo soy bendita entre todas las mujeres, yo no soy maldita, dígalo fuerte, a mí me han maldecido desde niña, diga, me han maldecido, pero yo no soy maldita, yo soy bendecida, soy bendito entre las mujeres, bendito sea Dios. El verso 29, por favor, verso 29, mas ella cuando lo vio se turba por sus palabras, claro, no entiende la chica, eso no se lo enseñaron en el seminario bíblico. No se lo enseñaron en las reuniones de adolescentes, ni en el último congreso del Orfeo, tampoco en septiembre le hablaron de esto, de que Dios hace cosas sorprendentes, gloria a Dios, de que Dios te va a sorprender, bendito sea el nombre del Señor. Se turba por esas palabras y ella piensa, porque tiene cabeza, tiene sentimiento, piensa, ¿qué es esto que me están diciendo? ¿Qué es esto? El verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Aleluya, levanten las mujeres, levanten su mano y digan, yo soy esa. Yo he encontrado gracia a los ojos de Dios. Me va a ir bien. Hay un milagro en la Navidad. Hay algo en la Navidad. Yo soy portante. Digan las mujeres, soy portante de una palabra de bendición. Por eso soy muy favorecida respecto a las mujeres de mi barrio, de mi generación pasada, gloria a Dios, de los que me precedieron. Ponga, dígalo fuerte, soy muy favorecida. He caído en suerte, diga, he caído en suerte, bendito sea el nombre de Dios, porque he hallado gracia a los ojos de Dios. Hoy se va a desatar algo esta noche. Se va a desatar algo esta noche. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Usted nunca dará nada si primero no lo concibe. Oh, pastor elemental, usted llévelo a su vida espiritual. Usted visualice lo que quiere dar a luz. Aleluya. Usted tiene que embarazarse de un sueño. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pero para eso no tiene que estar sola. Tiene que tener un hombre de Dios al lado. Santo Dios, aleluya. Y llamará su nombre Jesús, 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tiene fin. Levante todo el pueblo, padres y madres, novias y novios santos, levanten las manos, solas y solos, levanten las manos. Digan, lo que yo voy a dar a luz no tendrán fin.
porque mis obras me acompañarán aún después de muerto, dice la Biblia. Lo que yo haga me van a acompañar después de muerto. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive y Él me puede levantar del polvo donde hoy estoy. Bendito sea el nombre de Dios. Milagro de Navidad, milagro de Navidad. Oh, gloria a Dios. Santo Dios. 34. Entonces María dijo, claro, viene la duda, no sabe cómo hacerlo, lo que le pasa a usted, ¿y cómo va a hacer esto, pastor? Yo no sé cómo será, pero yo te voy a dar la fórmula bíblica. Yo no conozco, yo tengo las mismas limitaciones que tiene usted, yo tengo las mismas luchas que tiene usted, yo tengo las mismas dudas que tiene usted. Yo a veces me pregunto, ¿cómo vamos a construir ese colegio para 200 personas? Llevamos invertido unos 4 millones y medio de pesos y no se ha visto nada todavía. Cuando usted va a lo que ve, pozo, columna y hierro. Señores, así es la vida. Lo que no se ve es lo que cuesta. ¿Por qué esta iglesia ha permanecido a través del tiempo? Y vamos de gloria en gloria y poder en poder. Porque nuestros cimientos son sólidos. Nos han querido destruir. Nos han querido hacer daño. Gloria a Dios, cayeron a nuestro lado 1000 y 10000, 1000 a nuestra izquierda, 10000 a nuestra derecha, pero a nosotros no nos tocarán. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre la roca. No hay diablo que nos voltee, bendito sea Dios. El día que nos salgamos de la roca, ahí será el problema. Pero mientras estemos fundados en la roca, que no escuche el diablo y los demonios, este es un milagro de Navidad. Yo no sé cómo será. No sé. ¿Cómo será para construir el templo para 10000 personas? No lo sé. Aleluya. A mí me pasa lo mismo. ¿Cómo será esto? La muchacha dice, no conozco varón, no tuve intimidad con un hombre. Aleluya. A ver lo que dice Dios. A ver lo que dice Dios. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Aleluya. Pero me gusta esta palabra. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te dará cobertura. Te dará cobertura. Te cubrirá. La importancia de tener una cobertura, bendito sea Dios. No una cobertura que te muestre los dientes todos los días, que te se haga el simpático, sino alguien que tiene una palabra rectora los domingos, que marca destino, que cambia destino. Por eso doy gracias a Dios por la gente agradecida, la gente que ha escuchado la palabra. Como un muchacho simple, me escuchó un día, vino con su madre y sus hermanos, y Dios me dio una idea para él. Ideas que yo no sé cómo y las canalizo con la gente que sabe. Y él ha cobrado un dinero importantísimo y trae su diezmo, bendito sea Dios. Me lo dio recién allá atrás y me dijo estas palabras. Gracias, pastor. Esa palabra que usted me dio, la puse en funcionamiento y hoy estoy bendecido y próspero, bendito sea. Antes de subir aquí, a las 7 de la tarde yo estoy acá. A las 7 de la tarde, un caballero presente, que está sentado en mi mano izquierda, vino y me dijo, pastor, una de las metas era tener la casa propia. Antes de la Navidad ya estamos en la casa propia. Pero esto es un trabajo de cobertura. Esto es el Espíritu de Dios. Esto no es un hombre iluminado. No es un Illuminati. Para los que les gusta entrar a internet y leen cada gansada, cada estupidez se lee en internet. Y lo dan por hecho como palabra santa. Y aún predicadores se meten en internet y edifican historias. ¿Qué es los gansos que le escriben? Hay gente que se atormenta con un síntoma de una enfermedad y consultan en internet el médico. ¿Y qué sabe quién médico es? A lo mejor es la rímolo. Y ahí está. Y aquí pusimos las metas. El 31 de diciembre del 2015. La vamos a abrir con la ayuda de Dios el 31 a las 10 de la noche. Y va a ver las cosas gloriosas como se han cumplido.
y lo que no se ha cumplido están a camino. Están ahí, bendito sea Dios. Aleluya. Por eso que vamos a tener meta para este año. Por eso el lunes 2 de enero, a las 10 y a las 6 de la tarde en la calle Salta. 8 de la noche aquí. Todos en ayuno y oración. Ayunamos de la salida del sol a la puesta del sol. Si usted quiere ayunar hasta la noche, hasta lo que usted ora, esto no es sacrificio humano. Esto no es el síndrome de los profetas de Baal, que se sajaban con cuchillos, se clavaban lanzas y se pegaban para que lloviera. Aleluya, y que nada pasó. No, 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 esto es un acto espiritual, es un ejercicio espiritual. Por eso si usted va a ayunar los 7 días, consulte a su médico, eso no es falta de fe. Si usted puede ayunar, hay mujer embarazada, no ayune, consulte con su doctora. Aleluya, si está en un tratamiento médico, médico, consulte. Lo que sí, dispóngase a ayunar de ojo, de boca, de oído. ¿Qué es lo que entra en tus oídos? ¿Qué sale por tu boca? ¿Qué entran por tus ojos? Aleluya. Bendito sea Dios. La cobertura, dice la sombra. Isaías capítulo 60, verso 8 dice, ¿quién son estos que pasan como nubes? Son como palomas buscando sus cuevas. Gloria a Dios. ¿Quién son estos que vuelan como nubes? Aleluya. Esas son las coberturas. Y estamos volando como nubes, como escuchaba el pastor Sergio que pedía la ofrenda misionera. Aleluya. Como nube nos estamos extendiendo sobre el mundo. Y lo que va a pasar este año, lo que se viene, el 2017. De enero a julio, todo lo que usted haga, multiplíquelo por 7. ¿Cómo? Si tiene 10 pesos, diga, tengo 70. Gloria a Dios. Y empiece a multiplicar. Y todo el fruto de eso va a ser una sumatoria en julio y agosto, y a todo ese monto lo vuelvo a multiplicar por 7. Si tenemos 10 personas en la iglesia, la multiplicamos por 7. Y en julio vamos a hacer la sumatoria. ¿Cuántos grupos de crecimiento? ¿Cuánta gente ganamos? ¿Cuántos bautizamos? Lo vamos a multiplicar por 7. Nos vamos a llevar la sorpresa más grande de nuestra vida. Ya va a ver cómo usted es productivo, cómo lo que usted tiene. Si usted está bajo la cobertura de Dios, aleluya. No la cobertura de cualquier ganso, no la cobertura de cualquiera que no pague el precio, que no ha llorado, que no ha gemido por usted. Porque si usted está sentado acá es porque alguien oró por usted. Hubo bautismo, yo no estuve en Córdoba. Yo no estuve en Córdoba. Me fui con una labor samaritana a Chile, a una labor samaritana. Aleluya, a recoger unos heridos. Lunes, me sorprendió el paro en el aeropuerto, un vuelo que teníamos que salir a la 12, salimos como a las 3 de la tarde, no me acuerdo. Perdí los vuelos de conexión dentro de Chile, tuve que hacer noche, todos los inconvenientes que pasó. Y allá la lucha espiritual. Me puse de ayuno el día miércoles a clamar a Dios. Hermano, no podía ni caminar del cansancio físico. Pero yo me di cuenta que no era físico el asunto, sino que era espiritual. Aleluya. Y se bautizaron. ¿Cuántos, Pablo, más o menos? ¿Cuántos en los 3 días? Lunes, martes, aproximadamente. Pastor Sergio, 450. ¿Cuánto? Casi 380 personas. Eso merece una ovación a Cristo Jesús. Eso hay que multiplicarlo por 7 en enero. Dele fuerte, se van a abrir nuevos grupos de crecimiento. Van a nacer iglesias gloriosas. Aleluya, dele fuerte el aplauso a Dios. Se van a sanar los enfermos, van a resucitar muertos. Los ciegos cobrarán la vista, los sordos oirán, los cojos saltarán como corderito en la manada. Dele fuerte ese aplauso a Dios. La cobertura correcta, el milagro de la Navidad. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Las nubes que vuelan y las palomas a sus nidos o a sus ventanas. ¿Quién son estos? Póngale como le puse yo a mi vieja Biblia, que no la tengo ahora. Le puse cita con la vida. ¿Cuándo lo hice eso? En el año 78. Una Biblia que la tengo toda deshojada. Estoy tratando de restaurarla porque me faltan las 3 primeras hojas. Génesis 1, 2, 3 y 4. Las 4. Después me falta San Juan capítulo 6 porque se fueron deshojando, rompiendo. Ahora una Biblia vieja le saqué y bueno, tengo que llevarla que me la encuadernan de nuevo. Pero la tengo marcada, el año 78. Cuando yo leí ese versículo.
porque ese versículo comienza en el capítulo 60 y dice, levántate y resplandece. Es el futuro glorioso de Sion, es una profecía para Israel. La interpretación correcta es una interpretación. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Es que nosotros somos el Israel espiritual, hemos sido injertados. No, usted tiene que aprender este año, tiene que comer la palabra, defenderse con la palabra, porque se secará la hierba, se marchitará la flor, mas esa palabra que usted tiene en su corazón permanece para siempre. Volvemos, por favor. Volvemos a donde andábamos allí por el San Lucas. Y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que será llamado, en ti nacerá, será llamado hijo de Dios, el 36. 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, la que era estéril, la mujer de Zacarías, del sumo sacerdote, en una sociedad teocrática, ser un sacerdote era una clase social favorecida, no era cualquier cosa, eran primos. Dice, en la vejez, ella va a Juan el Bautista, a Juan. Juan significa regalo de Dios. La Navidad es un regalo. Es un don de Dios para la gente. Aleluya. Yo no sé si a usted no le emociona. Cuando ayer yo escuché a mis nietos cantarle feliz cumpleaños y apagar la velita y decir feliz cumpleaños, Jesús. Aleluya. No había arbolito, había un pesebre. Le dije, mire, esta chica se llama María. Este hombre se llama José. ¿Ve? Ellos se casaron porque son una familia y tuvieron un bebé. Usted le va sembrando conciencia de familia, de que hay un hombre y hay una mujer. No hay dos mujeres, no hay dos hombres. Aleluya. Para nacer sano tiene que haber un hombre y una mujer. Entonces el año que viene vamos a trabajar con eso. Vamos a sacar a Papá Noel de nuestras casas. Y empecemos a batallar contra el mundo, al volver a los principios bíblicos. Usted vea, ¿qué tiene que ver? Mucho. Te sacan la idea de Dios, no se dan cuenta. Este año por fin se avivaron acá, no sé si son los de cultura, o quiénes serán, el gobernador, qué sé yo quién es. Pero por fin tenemos el arbolito, bueno, está bien, está el arbolito. Todas las ciudades del mundo importantes, París, Nueva York, Ámsterdam, todas tienen su arbolito. Ninguna tiene el pesebre. Córdoba por primera vez tiene el pesebre. Ya algo es algo. Ya algo es algo. Algo es algo. ¿Qué tiene que ver? No es un juego de palabras. Hermano, esto es una guerra espiritual. Esto es para gente que entiende. Esto no es para religiosos. Esto es para gente que tiene revelación. Que sabe lo que es la Navidad, lo que produce la Navidad. Como va a aprender en los próximos minutos. Dice, y va a tener un bebé, la Elizabeth. 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto tiene un imposible esta noche? Hay manos levantadas. Diga conmigo, nada imposible para Dios. ¿Sabe cómo yo me doy manija con eso? ¿Cuántas veces cuando tengo las luchas, los problemas, y hay que hacer esto y lo otro, y están todas las puertas cerradas? Para Dios, nada. Y me lo repito 10 veces, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y todo eso se te va grabando, se te va grabando, se te va grabando. Y ese gusano que todos tenemos en la cabeza, pastor, ese gusano, que cuando vos tenés un mal pensamiento, come y se pone gordo. Cuando mira a otra mujer que no es tu esposa, come el gusano y se pone gordo y te va llenando el cerebro. Aleluya. Y cuando hay envidia, come, el gusano come. Pero cuando tu mente se llene de palabras de Dios, el gusano comienza a achicarse, a achicarse. Y siempre va a estar ahí, pero sometido, sometido, sometido. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Si usted en la mente le da de comer basura, el gusano se hace grande, le turba los pensamientos. ¿Por qué existen las violaciones? ¿Por qué abusan de niños? ¿Por qué ese gusano lo alimentó de basura? Y ha tomado tal cuerpo en la mente que le ha tomado la voluntad. Aleluya. Pero cuando usted se llena de Dios,
repita la Biblia en voz alta, repita un versículo, vaya en el auto, nada imposible para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios me ama. Y usted lo va repitiendo y el gusano comienza a achicarse, 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 hasta que no tiene poder de decisión porque está famélico, está raquítico. Gloria sea nombres. Por algo la Biblia nos aconseja que tenemos que tener la mente de Cristo. Usted, y como si este era tan fiel y tenía la mente de Cristo, obraba bien, y mira con la que salió. Es que tenía un gusanito. Es que tenía un gusanito, lo tenía dominado mientras estaba Dios. Mientras la cabeza estaba Dios. Te voy a decir algo. El espíritu es inofendible. Tu espíritu nunca se ofende. La que se ofende es tu mente. El espíritu que vos tenés adentro es de Dios, no se ofende nunca. Pero nos ofendemos en la mente, prestamos atención a esto, a lo otro. Aleluya. Por eso Dios le tiene que decir, no es nada imposible para Dios, chiquita. Yo me imagino ese diálogo. Chiquitita, dime por qué. No hay nada imposible. No hay nada imposible. 38, 38, 38. Entonces María dijo, y aquí viene la palabra clave. Acá se desata los milagros en la Navidad. Hágase tu voluntad. El día que ella pronunció esa palabra, hágase tu voluntad conforme a tu palabra, el ángel se fue. Ya no hay más diálogo, porque ahora he hecho una confesión allá. Hágase tu voluntad. Cuando ella dijo esa palabra, oh gloria a Dios, sucede el primer milagro, te voy a hablar. Se activan ángeles. Porque el amado suyo, cuando la ve embarazada, la va a dejar. Y viene un ángel y le dice, no rechaces a la muchacha, recíbela por mujer, porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Enseñanza. Cuando usted le dice, Señor, hágase tu voluntad, algo se activa en el cielo. Busque la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Señor, enséñanos a orar. Cuando oréis, le dijo Jesús a lo suyo, no hagan vanas repeticiones, sino que digan, Padre que estás en el cielo gobierna sobre la tierra. Nada pasa en la tierra que no tenga poder en el cielo para cancelarlo. Aleluya. Los ángeles subían cuando se duerme Jacob, que viene escapando de Saúl, ¿se acuerda? La escalera estaba, aleluya, tocaba en la tierra, pero se apoyaba en el cielo, y los ángeles bajaban y subían. Señores, los ángeles, Hebreo capítulo 1, verso 14, dice que son ministradores, es decir, ayudantes, servidores de los herederos de la salvación. Usted tiene ángeles a los suyos. Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová, Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No hay brujo, no hay curandero que pueda contra su vida. A nosotros nos han hecho las porquerías más grandes. Nos han pintado con excremento las puertas. Nos han degollado gallinas. Yo te conté, con sangre nos han pintado. Aleluya. Si fuera por los diablos, yo estaría 3 metros bajo tierra. Pero está aquí, vivito y coleando. ¿Sabe por qué? Porque voy de la mano del Señor. Y ningún diablo va a determinar cuando yo me voy. Solo el Dios de la gloria va a determinar el día que me voy a su presencia. Mañana, pasado, dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Pero el que lo determina es el cielo. No es la tierra, es el cielo. Es el cielo. Usted es ciudadano del reino. Padre que estás en el cielo. Vamos, vamos, dale ese aplauso. El milagro de la Navidad. Cuando usted dice hágase tu voluntad, se activan ángeles que lo defienden. Salieron los ángeles y dijeron, no, se te ocurra dejar a la chica. ¿Y qué hizo el hombre? Mira lo que hacen los hombres de Dios, saben escuchar los mandamientos del cielo. Inmediatamente lo tomó con su mujer. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Aleluya. Yo el día que me casé con la iglesia, me importa un bledo lo que digan. Estuve casado 2 veces. Me casé con Susana y me casé con la iglesia. Aleluya.
de ninguna permití que hablaran mal. Si no permití de mi mujer terrenal, menos, menos de mi esposa celestial. Porque un día me voy a casa, en la boda del Cordero, la novia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que digan lo que digan, no hay diablo que me muera. No hay diablo que me mueva. Pero si usted está temeroso, esto creo que, mire, cuando usted dice, Señor, hágase tu voluntad, inmediatamente se activan ángeles. Algo pasa en el cielo. Algo, el cielo que hace correr la bola. Hablen por ya, ya, manden ángeles, rápido, rápido. Hablen a la María, hablen a la María, hablen a la José. Pero estos ángeles eran cordobeses. A la María y a José, hablen, hablen. Pero tiene que ser la voluntad de él. Hágase tu voluntad, dijo la Virgencita. Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Comienza a adorar a Dios. Aleluya. Venga tu reino. Usted no tiene una religión, usted vive en el reino de Dios. Tiene su propia cultura. Tuve que intervenir por teléfono con gente de muchos kilómetros, pasado el gran charco, pasado el océano. Tuve que hablar con unas personas. Dice, es que somos tan diferentes. Es el problema de ustedes, digo. Son tan diferentes porque ustedes viven iglesias nacionalistas. Se llevan por costumbre, se están rigiendo, se rigen por la forma de ver las cosas de acuerdo a la cuna, a cómo nacieron. Ustedes no viven el Evangelio del Reino. Porque cuando usted vive el Evangelio del Reino, usted lima aspereza. Aprende a vivir bajo la conducta del Reino. El Reino de al revés. El Reino de al revés. En el reino terrenal te pegan un bife, vos le pegas dos. En el reino terrenal te difaman, vos le levantas tres calumnias diferentes. En el reino celestial se pone la otra mejilla, se tira la mano, se perdona, aunque no tenga por qué perdonar. Venga tu reino y escuche esto. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y fíjese lo que pasa. El pan nuestro de cada... No, diga conmigo, provisión asegurada. Cuando se hace la voluntad de Dios, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona mis pecados como yo perdono a los que me deben. Aleluya. Y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es la gloria, la honra y el poder por siempre. Cuando la chiquita dijo, embarazada como estaba, con su pasita prominente, con edad de... Acá estaría, no la dejaríamos ir a los congresos jóvenes ni a los campamentos jóvenes. Fíjese, ya la responsabilidad es en mamá. Cuando él dijo, hágase tu voluntad, se activaron los ángeles. Hay que defender, porque esta ya no es favorecida, es muy favorecida. ¿Se da cuenta usted? Esta es muy favorecida. Mire, cuando usted busca la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, los ángeles se activan a su favor. Aleluya. Segunda cosa. Cuando ella dijo, hágase tu voluntad, inmediatamente otro ángel corrió rápido, rápido, a decirle a los pastores, darle la novedad a los pastores y a formar el coro. Formó un coro celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 2, del verso 8 al 15. Aleluya. Mire, mire, mire. Cuando usted hace la voluntad de Dios, los cielos cantan. Yo voy a decir algo que va a parecer duro, herético, muy difícil de asimilar, pero yo voy a decirles algo. Van a escuchar los sonidos celestiales. En Jerusalén, este año, se escucharon ruidos de trompeta, sonidos de trompeta. Está en todos lados. No es un invento de internet. Esto es algo histórico, algo que salió en los medios de comunicación, que yo voy a tratar de traer la grabación. Cómo la gente mira para todos lados. Esto lo reconoce el gobierno de Israel. Y no le dan respuesta. Han buscado todas las respuestas posibles. Pero sonaron las trompetas. Y Apocalipsis dice que un día sonarán las trompetas, bendito sea Dios. Y Él juntará a sus escogidos del norte, del sur, del este y del oeste. El Señor está a la puerta. Y nosotros viviendo tan livianitos, y nosotros tomando la...
la Navidad un cabrito, un lechón. Venga el lechón. Vale, y ahí nomás le zampamos un clérigo. Dale, y no te digo lo que te toman cerveza. Que le fermenta en la panza. El cabrito frío al otro día, lo peor que hay. La grasa que tiene concentrada. Si va a comer cabrito el otro día, mójelo bien con agua, saboríeselo con algo, póngale limón, que le salga la grasa. Estoy dando el evangelio práctico, porque me ha quedado medio cabrito en casa todavía. Me ha quedado el vitel toné, cabrito y... Y anoche caso, y nadie tenía hambre en casa. Sí, se hizo una pica de sal, estábamos de felices. Nos sacábamos, ¿cómo eso que antes que le decíamos mancha a nosotros? Mancha. Tenés que quedarte así, no moverte. ¿Cómo le llaman ahora en inglés? Eso que te tenés que quedar así para la foto. ¿Cómo se llama en inglés? No sé cómo en inglés. Nosotros eso jugamos cuando éramos chicos, mancha. ¿Cuándo jugaron a la mancha? Estoy loco yo. Ahí está, bueno, mira, hay que jugar. Ah, jugábamos a la mancha, tenía que quedar. Y después venía otro corriendo y te tocaba para desmancharte, para romper el encantamiento. Ahora le ponen nombre inglés, así que nos sacamos fotos. Ah, viejos pavos. Ya. Y después nos hemos reído tanto, pues yo no sabía cómo era y yo hablaba, les arruinaba. Sale la voz mía y yo les arruinaba todo. Tuvo que grabar como 3 veces. Me decían en inglés, bueno, vamos a jugar. A eso sacarse la foto, no sé cómo hacen, güey, como en inglés. Aleluya. Cuando usted tiene alegría en el corazón, usted puede estar con un mate, una tostada, un pedazo de pan, y usted feliz. Amén. Amén. ¿De qué sirve banquete abundante, dice la Biblia, cuando no hay paz? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos divertimos. ¿Y de qué hablamos? Y después todos los días reíamos. Esto que lo otro. Y los chicos jugando con los regalos. Y ya está. Yo a la una no se iba nadie. Oh, yo me hacía. Mañana hay que levantarse temprano. Hay culto y nada, che. No acusaba, no recibo ninguno. Menos mal que un consuegro me hizo la. Como hacíamos cuando éramos pibes, me hizo pata. La mía se levantó, se sentó en un sillón. Y empezó el ya me dio ánimo también para Dios. No se iban los tipos. Aleluya. Había pastores en la misma región que velaban. Ahí está lo que le dije al comienzo. Guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, porque era verano. No puede haber sido diciembre. Pero bueno, dejamos. Eso para otro. Eso para el Instituto Bíblico. Vengan al Instituto Bíblico, lo van a aprender. 9. Y aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aleluya. ¿Cuánto quieren ser líderes de los próximos grupos de crecimiento? ¿Cuánto van a abrir la casa? ¿Cuánto vienen con el pastor Signa? Los jueves, si no puede venir los jueves, los domingos antes de la reunión, a capacitarse a la escuela de líderes. Levanten la mano los que quieren. Miren lo que les va a pasar. El Señor los va a rodear de su resplandor. Y ustedes van a estar temerosos. ¿Cómo va a ser esto? Déjelo fluir al Espíritu Santo. Y va a ver usted. El 10. Vamos rápido el 10. El 10. Pero el ángel le dijo, no teman porque aquí que yo doy buenas nuevas de gran gozo. Mire lo que pasa cuando alguien dice, sea tu voluntad. ¿Vio la importancia de la Navidad? Que algo más que un pan dulce, un arbolito, un trineo con reno. ¿Cuánto han visto un reno en su vida? ¿Cuánto han visto un trineo? Cuando éramos chicos, nosotros tiramos carritos con rulemanes, acá en la charca a la vuelta, ahí tenía mi primo y nos tiramos. ¿Vio? ¿Vio que nos van minando la fe? Para ignorar todas estas cosas que usted está aprendiendo ahora gratis. No, gratis no, le va a costar. No, hoy vamos a levantar una ofrenda. Es el regalo a Jesús hoy. Hoy hacemos la polla entre todos. No, hoy tenemos que hacerle algo grande a Jesús. Aleluya. Ay, mira el pastor hablando de plata. Y lo tengo que hablar porque está en la Biblia. Es un milagro de sanidad. De Navidad, perdón. Es un milagro de Navidad. Fíjese, el tercer milagro
que se produce cuando esta chica dijo, sea tu voluntad, movilizó reyes de 1.500 kilómetros. Movilizó reyes de 1.500 kilómetros que vivían en la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, toda la tierra, el imperio babilónico, ahí vivían. Y los movilizó a esos reyes. Demoraron un año, pero traían en sus cofres oro, incienso y mirra. Enseñanza de Navidad. Cuando usted le dice, Señor, sea tu voluntad, aunque no lo entiendo, si vos decís que va a ser mi cobertura, que vos me vas a guardar, yo te alabo y te bendigo. Sea tu voluntad, Señor, usted va a tener las provisiones. Va a venir gente que usted no conocía y le van a traer los cofres, que usted va a suplir todas las necesidades para los suyos y para todos los que lo rodeen. Usted será bendito y tendrá en abundancia, porque esa es la verdadera Navidad. Gloria a Dios, Él te protege de las críticas, de los chusmas. Él activa un coro de ángeles. Los ángeles vienen y te forman los coros. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! El 11, por favor. El 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de... Les nació el Cristo, el Salvador. Mira lo que usted va a decir. Ese va a ser su mensaje en los grupos de crecimiento. El 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en un pañal. ¿Cómo? ¿Pañales? ¿Una señal? ¿Qué señales tienen los pañales? ¿Pi? Y lo otro. ¿Eso es señal? Pregunte. ¡Qué locura! Si los niños todos tienen pañales. ¿Por qué le dice el ángel de parte de Dios? Respondiendo a una chica que dijo, sea tu voluntad. ¿Por qué le dijo, van a encontrar a un niño envuelto en pañales? Si para nuestra mentalidad es lo más común, un niño, lo primero que hace los pañales, apenas salió del vientre de la mamá, los pañales, los limpian. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Los milagros de la Navidad, los milagros de la Navidad. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Santo Dios. ¿Saben por qué? Porque no todos tenían pañales en la época bíblica. Lo tapaban con trapos, lo que había. Solamente usaban pañales los niños de la realeza. Señores, había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para esa gente que sabía, no como nosotros hoy, le era una señal. Aleluya. Aleluya. Miren los milagros en la Navidad. Miren los milagros. No había sabido antes. Acostado en el pesebre. Aleluya. No había lugar porque había un censo. Nació en el pesebre, pero el otro día se cambiaron a la casa. Cuando vinieron los reyes magos, lo encontraron en la casa. Porque venían siguiendo la estrella. San Mateo 1. Vienen siguiendo a la estrella, cuando vieron que la estrella se detiene sobre la casa, entraron a la casa y vieron al niño con la mamá. ¿Dónde estaba José? ¿Quiere saber eso? ¿Quiere otro milagro en la Navidad? Estaba trabajando, como todo hombre de bien. No estaba en las polleras su mujer. Estaba saliendo a pelear la batalla. Señores y señores, la evidencia de la Navidad para el 2017... Nos vamos a levantar más temprano y nos vamos a acostar más tarde. Pero llegaremos a la cama más tarde, fundido, cansado, pero con un gozo indescriptible en el corazón, porque vendremos con las manos llenas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siga. Siga, por favor. Y repentinamente apareció el ángel con una multitud de huestes, mire qué coro, huestes celestiales que alababan y decían, vea el milagro de la chiquilla que dijo, hágase tu voluntad. ¿Entiende la Navidad ahora? Navidad significa nacimiento. Si ni los cristianos saben esto. Pregúntele a los vecinos suyos y te van a tirar tuntún. Y te van a decir, ahí vino Papá Noel, dejó los regalos.
Aleluya. Usted mira, está envenenado contra Papá Noel. Es mucho más que eso. No es veneno. Es indignación. Es frustración de ver cómo nos quieren sacar la idea de Dios, de nuestros conceptos cristianos. Por eso nos atacan la familia. Por eso el niño tiene que escoger si quiere ser varón, quiere ser mujer. Por eso atacan la educación. Es todo un problema que se llama Navidad. Es un problema que se llama Navidad. Pero si nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, se van a activar ángeles para protegerte cuando todos te critiquen, para darte las finanzas cuando veas que todas las puertas están cerradas, gloria a Dios, y para que los ángeles te alaben delante de la gente, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero terminar aquí, el tema es extenso, pero cuando yo leí esta mañana todo esto y le daba vida aquí, aleluya, Lucas capítulo 2, verso 19. Esto lo dijo el pastor Sergio en una predicación. Él no sabe, yo no estoy, pero lo estoy controlando. Él dijo estas palabras que yo voy a repetir hoy. Él lo dijo, y yo lo creo. Lucas 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Por eso los católicos adoran al corazón de María. ¿Se da cuenta? El pastor Sergio dijo algo. Que todo lo oculto un día sale a luz. Así como va a salir a luz las cosas buenas en la Navidad, también tiene que salir las cosas malas. El gusano tiene que ir perdiendo. Aleluya. Todo lo oculto sale a luz. Todo lo que hoy es un gran secreto sale a luz. Lo que ella no dijo, después salió a luz. ¿Se da cuenta de otro milagro? Usted guarde las cosas en su corazón. Cuando Jesús le decía a la gente, no digan tal cosa, no digan, y la gente salía bocón y... O dos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús le prohibía a la gente que vaya y diga, den testimonio? Primero, porque uno era un endemoniado. Y si a vos te representa un endemoniado, bueno, ¿qué eres? Pero qué mejor que uno que tuvo endemoniado ahora está libre. Yo siempre he tenido una cuestión con esto. Una cuestión de indagar, de buscar... O quizá Jesús les motivaba el ego para que salga y hablen. No digan nada, dígale a alguien ustedes, no diga nada, vaya, no diga nada, es para que oremos. Ah, es porque chusma. Todo lo que Dios te ponga en el corazón va a salir a luz. Que salga lo bueno este año. Que salga la Navidad buena. Amén. Y si algo malo tiene que salir, a los pies de la cruz. A los pies de la cruz para que nunca más ocupen lugar. Inclinamos nuestros rostros. Eso es la Navidad, señores. Ese es el milagro en la Navidad. Cómo Dios te va a movilizar ángeles. Aleluya. Has aprendido algo. Pero todo comenzó con hágase tu voluntad. No entendía la chiquita, pero ella dijo hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor, en esta noche preciosa de la Navidad. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Muchas gracias por lo que nos enseña la Navidad. Gracias porque hoy en tu cumpleaños hemos podido evocar estas enseñanzas. Entender que la Navidad nos mueve ángeles para defendernos ante la crítica, ante la oposición. La Navidad nos motiva a ángeles que alabarán y hablarán bien y verán nuestras obras. Gloria a Dios. Y también la Navidad nos enseña que están los recursos que nos hace falta. Muchas gracias, Señor. Por Cristo Jesús.